its visually stunning performance like never before. Only with the second generation Intel Core i5 processor. Visually stunning performance like never before. Only with the second generation Intel Core i5 processor. Visually stunning performance like never before. Only with the second generation Intel Core i5 processor.
its visually stunning performance like never before. Only with the second generation Intel Core i5 processor. Visually stunning performance like never before. Only with the second generation Intel Core i5 processor.
visually stunning performance like never before. Only with the second generation Intel Core i5 processor.
Buenas tardes, campamuseros. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Qué sosos estáis a veces, ¿eh? Ay, claro. Pues ya verás mañana. Bueno, vamos con ello. Como decimos, buenas tardes a todos. Comenzamos en este mismo instante con las finales de todos los juegos, de todas las competiciones que se han ido desarrollando estos días en la zona de consolas y de ordenadores, que estaba ahí atrás, dos salas más atrás, y que muchos de vosotros habéis pisado y habéis participado. Es momento de ver quién ha sido el mejor, el que se lo ha currado más, y quién en la final es capaz de dar el callo y llevarse los premios, que realmente es lo que mola, a llevarte el premio del juego que sea. Así que vamos a comenzar con el primer juego, Desafío Champions, que he venido yo aquí a comentarlo. Habéis tardado un poquito en ir, pero luego tenía razón, ¿no? Que tampoco está complicado el juego, que además está chulo. Un juego que está ambientado en un escenario, pues un poquito, por decirlo de alguna forma, virtual, astronómico, donde juegan cuatro jugadores contra cuatro jugadores dentro del escenario y donde cada uno tiene una habilidad específica. Eso lo vamos a ver enseguida en el juego. Yo lo voy a explicar para que os enteréis bien de la fiesta, por decirlo de alguna forma. Pero antes de nada vamos a presentar a los dos jugadores que van a disputar esta final de Desafío Champions. A mi derecha tengo por aquí a WI, o te voy a llamar Wii. ¿Eh? A Clanstone, eso es. Primero Clanstone, arriba Clanstone, levántate. Un aplauso para Clanstone. Y ahora sí, me he colado yo, mea culpa. Aquí tenemos a WI o Wii, ¿cómo te llamo? A Wii, ahí está Wii. Que va a ser el otro que va a buscar la final. Por lo tanto, todo está preparado. Una cosita, antes de nada, todos los que os acerquéis por aquí y os traigáis vuestra silla para sentaros, os vamos a dar una camiseta que tenemos por aquí. Así que todos los que vengan por aquí, ahora vamos a ir lanzando camisetas, ¿vale? Hasta las que lleguen, ¿eh? Os sentáis por aquí, las damos. Así que, si todo está preparado, ellos van a preparar la partida como me está cargando. Yo me quito un poquito de aquí y les vemos a ellos, a los protagonistas. Ahora, ahí tenéis las camisetas, que hoy estáis viendo todas a mi espalda, las ventanas donde están viendo, bueno, cada vez hay más gente aquí con las camisetas, ¿eh? Cada vez hay más gente, se ha acabado las camisetas, pero si es que las devoráis, tardáis en llegar y las devoráis, pues ¿qué vamos a hacer? En fin. Todo está preparado y estamos viendo cómo están entrando en la partida. Recuerdo que el formato es al mejor de 5, es decir, al que gane 3 partidos. Vais a ver ahí arriba en qué consiste el juego. Ahí lo tenéis. 4 jugadores, movimiento con los cursores. Con el space se chuta y se bloquea el jugador. Con la Q se cambia de jugador de los 4 que tienen. Y con la W usan las habilidades. Cada jugador tiene un tipo de habilidad diferente, que lo vamos a ver en el juego. Unos hacen pues que el uno se frene, que vaya la bola para un lado, que cueste entrar a la portería. Por decirlo de alguna forma, es un escenario que tiene 2 porterías. Cada uno de ellos tiene una barra de energía, la vais a ver ahora por aquí, uno la tiene aquí y otro aquí. Y cuando la barra de energía, a base de chutar el balón contra la portería, acaba con la barra de energía, es cuando se apuntan un tanto los jugadores. Así que ahí lo tienen. Ha comenzado ya, ¿no? Bueno, pues ha comenzado la final. Ahí lo tienen de Desafío Champions, esas 2 barras. Wii contra Stun. Ahí está cargando el delantero, esa habilidad. Para bien el portero ahora por parte de Clan Stun. Y vuelta a jugar, ahí están pasando. Bien, ahora se dio la vuelta para disparar a la media vuelta. Vuelve a recuperar el balón. 3 tiros seguidos de Wii, que ha estado muy bien, muy atento. Como veis, es como si fuera un partido indoor. Aquí no hay tregua. El que coge el balón es el que se lo lleva. Y ahí lo tienen, ahora contraataca Clan Stun.
llegando a la portería. Vamos a ver quién caza ese balón. Es más lento el defensor. Ahora hace ese cambio el defensa por las bandas para que se ponga la cosa un poquito más interesante. Y lo vuelve a coger. Ahí está, le está castigando la portería. Tiene que llegar el defensor de Kranstund. Mientras que Gui quería montar de nuevo la contra. Ahí está ese balón que viene atapado. La coge ahora el delantero. No van a llegar. Ahí está el bloqueo. Cuando veis eso azul es que se bloquea un jugador con el otro a través del empuje de las habilidades. Buen disparo ahora, cuidado porque ese ha sido duro. Está un solo tiro Stunt de ganar y gana la primera Kranstund. Ha ganado la primera Kranstund del desafío Champions. Ha estado muy atento. Por lo tanto, 1-0 para Kranstund. Ahí está la segunda. De nuevo Kranstund que aparece por ahí. Está cargando la habilidad. Buen disparo para hacer daño en la portería. Otra vez de nuevo la caza en la tercera consecutiva. Cómo bloquea, que viene. Está Kranstund con su delantero, el hombre más fuerte. Recupera. Ahora Gui, a ver si se puede marchar. Bien, buen disparo de Gui, la puede cazar. Intenta hacer el bloqueo. No lo va a conseguir, vamos a ver a la contra. Vuelve a recuperar, ahí viene Gui. La pega bien, ahí vemos la habilidad del defensor por los lados para intentar cambiar el sentido de los jugadores. Vemos también que pueden utilizar esa habilidad para frenarlo. Coge desde atrás, puede pegarle Kranstund. No lo consiguió dar ahora bien del todo. Y vemos cómo va ganando. De momento Kranstund que tiene la defensa bastante bien. Bien, ahora doble disparo de Kranstund. De momento la final que está haciendo para él, lo está ganando. Lo está ganando. La va a pegar de nuevo, está tan solo un toque, lo va a conseguir. Puede ser la segunda, carga con todo y acaba con él. Acaba con él Kranstund, 2-0. Recordemos que si Kranstund consigue esta tercera y última, será campeón del desafío Champions. De nuevo vuelve a coger, segundo disparo, la pelota queda suelta, la juega el defensor para el delantero, bien ahora bloqueando la defensa, el contraataque de Gui, que también aparece por ahí. Vamos a ver si Gui puede meterse en el partido un poco. Ahí están los dos dándolo todo. El disparo que se queda corto, tapa la defensa, jugando para el delantero. Es un espacio muy reducido. ¡Y qué listo estuvo ahí para bloquearlo cuando ya armaba la pierna! Pero bien ahora, uff, menudo chutazo. Le ha pegado contra toda la portería y le ha hecho mucho daño Kranstund. Vamos a ver si consigue llegar bien ahora. Le da la réplica desde ahí. Está con el lateral intentando ponerla en el medio. Pero ahí las fuerzas también cuentan. Y atención porque carga de qué forma. Kranstund que está muy cerca pero no lo quiere dejar. Nada barato. Ni mucho menos Wii, que vuelve a recuperar el balón. Ahora la saca con el lateral, la pone con el delantero, lo bloquea el defensa, le va a pegar y gana. Victoria de Kranstund por un 3-0 sobre Wii. No le ha dado opción al mejor de 5 y la victoria para Kranstund, que ha estado de verdad inapelable a lo largo de todo el campeonato y también de la final. Bueno, Kranstund, antes de nada, felicidades por la victoria. Muchas gracias. Bueno, un 3-0, la verdad es que Gui ha intentado ponerte un poquito en aprietos, pero se te ha visto con buen manejo. Sí. Además que es un rival duro, me ha costado llegar hasta aquí. Y sobre todo el juego, es la caña, probarlo. Un juego que además no tiene mucha dificultad, pero que engancha. Sí, engancha muchísimo, además para los que tengan poco tiempo, echando otras partidas. Y ala, avisarse. Pues nada, felicidades, sabes tú, que se lleva un premio de 300 euros, tengo por aquí, 300 euritos, te van a venir bien para el verano, ¿no? Eso me viene canela a mí. Pues ahí lo tienen, un fuerte aplauso para Kranstund, que es el campeón. Y por aquí a mi izquierda tengo... A mí no me gusta nunca decir perdedores, aquí no hay perdedores. Acá hay primer clasificado y segundo clasificado, Wii. ¿Qué ha pasado, macho? Te ha pintado la cara, ¿eh? Madre mía, intratable, ha sido impresionante. Sí que intentabas meterte en el partido, pero te bloqueaba muy bien cada vez que intentabas salir. No, me tenía el delantero controladísimo todo el partido. Muy bien jugado por parte de él. Bueno, un juego que, como decíamos, es bastante adictivo y que parece que ha tenido enganchón, porque habéis sido un montón los que habéis participado. Sí, ha sido un torneo bastante entretenido, mucha clasificación y yo animo a todo el mundo a que juegue. Uy, 150 euros también te vienen a ti bien, ¿eh? ¿A quién no? Pues a disfrutarlo, ¿vale, Gui? Merci. Un aplauso para Gui. Ahí está, que su segunda plaza le da derecho a 150 euros que le vienen perfecto. Bueno, pues esto ha sido la final del Desafío Champions, un juego que todavía está en su fase beta, pero que va a seguir desarrollándose
y que tiene una jugabilidad y un enganche dignos de ser un auténtico juegazo de aquí a unos meses adelante. Desafío Champions, por lo tanto, esa victoria de Clan de Stun, que se lleva esos 300 euros segunda Wii con 150. Nosotros os hacemos un breve alto en el camino y volvemos. Tengo que mirar la chuleta. Efectivamente, Super Smash Bros. Brawl, apunta Mapache por aquí. Por lo tanto, en unos minutos iremos con esa final de Super Smash Bros. Brawl. ¡Hasta ahora!